Y ahora vamos a pasar una entrevista con un colega, una de las partes más favoritas mías en el show, hablando con los colegas de lo que están haciendo, de las autos que prueban, de los viajes que hacen. Y para eso vamos a hablar con Al Vázquez, que es el productor, director, publisher, un hombre orquesta de verdad, para que nos hable sobre el proyecto que es Viajando con Fama y Obviamente. Cuando se viaja, se va en auto y se llega a destinos fabulosos. Así que aquí está Al Vázquez. Al Vázquez de Viajando con Fama, de famaweb.com. Y ahora una nueva aventura, estás ahora transmitiendo por televisión, Al Vázquez. Estamos transmitiendo el show de viaje que se llama Viajando con Fama. Yo no sé si yo te comenté hace un tiempo que, hace un par de años, el Travel Channel en inglés tuvo algo que se llamaba The Travel Channel Academy. Entonces yo fui con ellos a aprender cómo se montaban estos shows de viaje y me pasé un par de semanas y decidí hacerlo en español y eso es lo que estamos haciendo ahora, Viajando con Fama. Y entonces ya empezó a transmitirse por CNN Latino, ¿no? Que es una nueva aventura, una nueva propuesta de CNN, de la organización mundial de CNN, ¿no? Sí, ya se empezó a transmitir por la cadena CNN Latino, que están ahora lo que es Miami, New York, Los Ángeles, creo que están en Phoenix. Es algo nuevo, es una señal gratis que va por el aire, o sea que depende de lo que está, la puede ver gratis, pero están con Concan, están con AT&T, están con Universe. Van a estar con DirecTV, todavía no están, y pues estamos con ellos. Ya, y bueno, cuéntame, yo sé que tú has estado trabajando, tú y Ileana, que es viajando con Ileana Muñiz, ¿no? Tu esposa, tu compañera, tu compañera de aventura en estos viajes. Cuéntanos un poco a dónde han ido y cuáles son los shows que ya están transmitiendo ahora. Mira, ya pasamos ya el show de Granada en España, y pasamos un show que es Portugal, Alentejo, que es la parte del sur. Esta semana viene Londres, después tenemos Galicia, Panamá, Bélgica, otro en Portugal que fue en Lisboa, tenemos uno en Córdoba, tenemos Suiza, en New York, y son los que tenemos filmados hasta ahora, un total de 10. Y ya tenemos otros lugares planeados porque hay que tener, si se empieza a transmitir una vez a la semana, hay que tener muchos shows, ¿no? Por temporada, separada, pero hay que tener ya una gran producción en el camino. Claro. Y bueno, el show nuestro aquí en Cristina Radio Network es de autos, pero me imagino que hay autos ahí porque para viajar hay que se va en avión, pero luego se tiene que ir en auto en algún parte, ¿no? Bueno, cómo no, claro que sí. Precisamente mi patrocinador principal en este momento es Mercedes-Benz. Y porque Mercedes-Benz se ve el carro en tres de los shows. O sea, no se habla del auto, pero en ciudades que hemos ido, una de ellas fue, por ejemplo, el show que hicimos en Portugal, nos ponen un carro para poder facilitar los movimientos y tú ves el Mercedes-Benz porque en el carro Cantiliana es un Mercedes-Benz. En otra ciudad, creo que fue en uno de los lugares que fuimos en España, nos dieron un SAP, que ya no está SAP, ya no existe SAP, o creo que no va a existir, pero nos dieron un SAP y tratamos cuando se puede tener un auto, cuando no, pues tren, porque por ejemplo el show de Suiza era todo el tren. Claro, sí, en Suiza es fabuloso viajar en tren, pero bueno, viajando con autos y todo, autos sí incluyes más en auto en famaweb.com, ¿no? Sí, famaweb.com, hay un enlace al canal mío de YouTube, porque lo que hago con autos es más o menos parecido a lo que tú haces, firmar los autos, y ahí se puede ver. No, parecido no, tú lo haces bien y yo trato de... Parecido. Dos al mes, que son los viajes que hago, si no hago alguno local aquí en Miami. Pero sí, como no, yo trato de hacer mucho con los autos, claro. Sí, pero lo te decía, parecido no, tú lo haces bien y yo trato de imitar y estoy tratando de aprender. Así que no, realmente Al Vázquez es uno de los mejores editores de video, camarógrafos, editores, publisher y ahora, bueno, coproductor y director de Viajando con Fama por televisión, ¿no? Claro, claro, mira, hoy en día, ya antes un profesional era alguien que trabajaba para un estudio grande de Hollywood. Hoy en día, con la variedad de cámaras, los precios como han bajado, la facilidad de tener, editar en tu propio laptop, hasta en el teléfono puede editar, hoy un profesional es aquel que puede ganarse la vida con su trabajo filmando, por ejemplo, no importa a qué nivel lo hagas, y todo el mundo lo hace bien o mal, y la respuesta está, cuando pones un video en YouTube puede tener miles de visitas. O sea, ya todo cambió, ya no es nada como antes. Sí, pero también se necesita talento como el que tú tienes y bueno, lo que hacen tú y Ileana Muñiz juntos. Así que felicidades por Viajando con Fama en CNN Latino, Al. Bueno, pues muchas gracias, Javier, ¿ok? Y entonces CNN Latino, depende de la ciudad donde estén viendo, donde vivan, hay que buscarlo por la señal abierta por ahora, pero más adelante por cable también, ¿no? Exacto, ya está por Comcast, ok, ya está por Comcast, por AT&T, por el canal Uverse,
Pero sí, más adelante va a estar por DirecTV, que va a ser ya una señal con un número fijo nacional. Ahora, de momento, aquí en la Florida, por ejemplo, la señal abierta es el canal 12, por Ponca es el 18, creo que por AT&T es el 82. Claro, varía de ciudad en ciudad. Fácil. Bueno, muchas gracias, Alvázquez, y felicidades. Nos vemos pronto en alguno de otros viajes de autos. Ok, Javier, cuídate, nos vemos. Gracias. Saludos, un abrazo, chao. Bueno, y no se vayan, que cuando regresemos aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network, vamos a hablar de la tecnología que permite detener un vehículo en movimiento cuando ha sido robado. Una tecnología realmente fascinante, parece de película, la tecnología de OnStar, que como decía, permite detener el auto cuando un ladrón se lo está llevando y la policía está detrás de él. Bueno, ahora se puede detener de una forma remota. Esto es Auto 060, yo soy Javier Mota.